Bienvenidos al foro Mejor Hablemos. Gracias por acompañarnos a través de Televisión Nacional de Honduras. Un placer, un gusto poder llegar hasta sus hogares desde Tegucigalpa. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Recordándoles siempre tomar en cuenta todos los protocolos de bioseguridad, todas las medidas de bioseguridad, al igual que también, si usted va a salir, utilice todo el equipo de protección personal. De esta manera nos estamos cuidando y nos estamos protegiendo del coronavirus. Les recuerdo, aún estamos en pandemia, no solo en Honduras, sino en el resto de los países del mundo entero. Lo importante es que nos mantengamos siempre utilizando las medidas o los protocolos de bioseguridad, pero sobre todo la sana distancia, 1.5 metros, 2 metros. Les recordamos que aunque estamos al cierre de la semana, están prohibidas las reuniones y las celebraciones. Por lo tanto, de nosotros depende mucho que nos cuidamos y que nos protegemos si en verdad nos amamos. Pero ¿qué les parece si mejor hablamos, y mejor hablemos hoy, al cierre de la semana, de una destacada hondureña que traspasó las fronteras patrias para poner muy en alto el nombre de nuestro país? Y es que cuando hablamos de Mercedes Agurcia Membreño o Merceditas Agurcia, como cariñosamente se le llamaba, estamos hablando de arte, cultura, tantas cosas que encierran ese nombre, que aún con el paso de los años, aún se recuerda esta honorable y distinguida dama hondureña, que justamente nació un 8 de septiembre de 1903 y falleció justamente en octubre de 1980. Estamos el próximo, por cierto, el próximo viernes se cumplen 40 años de su partida. Sin embargo, nosotros aún seguimos recordando a esta hondureña que ha dejado un gran legado en muchas y muchas y muchas que ahora son distinguidas y honorables damas, tanto a nivel nacional como internacional. Pero que sean nuestras invitadas quienes nos cuenten, y por eso justamente voy a presentarlas primero para después cada una de ellas que nos cuente y que nos hable sobre ese legado y la importancia. ¿Y quién era Mercedes Agurcia Membreño? Porque de repente las nuevas generaciones solo habrán escuchado el ballet, el cuadro de danzas y tantas cosas de arte, pero no saben quién era esta gran persona, esta personalidad hondureña. Le doy la más cordial bienvenida a Raimunda Castellanos, exalumna de Mercedes Agurcia. Un placer, un gusto. Gracias por acompañarnos. Raimunda, sea usted bienvenida al foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Mil gracias, Leonel. Muchas gracias a usted por hacer un espacio y compartir con nosotros. También nos acompaña Norma Alegra Cerrato Savillón. También forma parte de las exalumnas de Mercedes Agurcia Membreño. Un placer, un gusto. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Leonel, y por las compañeras que están presentes en este conversatorio. Muchísimas gracias a todos y todas y a la teleaudiencia que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos, vicecanciller, y le damos la más cordial bienvenida también a Jacqueline Foglia Sandoval. Por cierto, no sabía que era exalumna de Mercedes Agurcia Membreño. Bienvenida, Jacqueline. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Leonel, y muchas gracias a las compañeras que están acompañando en este día para honrar a una mujer que fue como
una gran presencia en nuestra vida a través de los años. También agradecerle a su teleaudiencia y también que en redes sociales nos pueden ver ahora y a TNH en sus redes sociales para poder compartir un poquito de nuestras vivencias con Merceditas. Muchísimas gracias a ustedes. Les recordamos también a nuestra teleaudiencia que nos pueden seguir a través del www.tnh.gov.hn. Ahí estamos también en tiempo real. Y le damos la más cordial bienvenida a Lucy Bu, que también forma parte de todas esas decenas de exalumnas de Mercedes Agurcia. Gracias, muchas gracias, Leonel, y muchas gracias la audiencia y compañeras que estamos este día recordando a esa gran mujer que fue nuestra gran mentora y que vive en nuestros corazones siempre. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, Mercedes Agurcia, hablar de Mercedes Agurcia, un gran legado, una gran historia, que ella ya no está con nosotros físicamente, pero su legado aún continúa en nuestro país. Comencemos entonces y hablemos de la dimensión humana y artística. Cuéntenos, comienzo con usted, Raimunda Castellanos, pero antes, permítanme presentarles, porque para nuestra teleaudiencia, ¿quién es Raimunda Castellanos? Raimunda Castellanos nació aquí, en la capital de la República. Es hija del hogar formado por el doctor Plutarco Castellanos Mendoza y María Luisa Ramírez de Castellanos. Realizó sus estudios en el Colegio María Auxiliadora de Tegucigalpa, participando en su niñez y en la vida artística organizada por la insigne maestra de generaciones Mercedes Agurcia Membreño. En 1974, contrajo matrimonio con Jaime Chávez Almendares, procreando dos hijos, abuela de 9 nietos. Por motivos de trabajo de su esposo, Chávez Castellanos vivió en Guatemala, Ecuador, Panamá, Venezuela y Estados Unidos. A pesar de la movilidad familiar, Raimunda culminó sus estudios universitarios de administración de empresas en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Años después completó en Estados Unidos estudios universitarios a nivel de maestría como planificadora financiera, obteniendo licencia y autoridad en ese país y trabajando exitosamente en el campo financiero y bursátil en una reconocida firma de los Estados Unidos de Norteamérica. Este día ha aceptado participar con nosotros y está acá. Un gusto, un placer. Gracias por honrarnos con su presencia, Raimunda. Y cuéntenos la dimensión humana y artística de Mercedes Agurcia, por favor. Ustedes que la conocieron. Gracias, Leonel. Mercedes Agurcia fue una extraordinaria mujer hondureña que dedicó su vida para bien del arte y la cultura. Nació en Tegucigalpa el 8 de septiembre de 1903 en el barrio La Merced, uno de los antiguos barrios del centro de Tegucigalpa, cerca de donde estaba la antigua Universidad de Honduras. En ese tiempo, Tegucigalpa tenía apenas 82 mil habitantes. Nos contaba que cuando era niña, para la época de su cumpleaños, se celebraba con mucha algarabía el Día de la Virgen de las Mercedes. Por todos lados se respiraba alegría, música, desfiles de bandas, cohetes y carreras de bombas. Merceditas, desde muy niña, demostró gran inclinación hacia la música, al grado que no podía conciliar el sueño sin antes escuchar piezas de música clásica. Inició su formación artística muy joven, con clases de piano, pero a los 12 años escribía sus propias comedias que presentaba con compañeras del Colegio María Auxiliadora y las dirigía con habilidad, fantasía y magia. Se gradúa de maestra en la Escuela Normal de Señoritas, que es hoy el Instituto Ibueras, y por 6 años dedicó su tiempo a dar clases gratuitas de gimnasia, expresión corporal, teatro y danza en los colegios de Tegucigalpa. A los 23 años fundó la Academia Santa Cecilia con el objeto de formar músicos, con la idea de crear en el futuro un conservatorio de música. Esta academia estuvo vigente por 10 años y por ella pasaron muchas personas que serían los músicos destacados de la época, como Orfilia y Marina Cuello Ramos,
Roberto Domínguez Agurcia, Roberto Palma Gálvez, María Luisa Matute, Jesús Campos Marcó. Seguidamente se trasladó a San José, Costa Rica, país donde permaneció durante 17 años. Norma Alegra seguidamente les informará sobre esta etapa de su vida. Pero a petición del presidente Ramón Villeda Morales, quien le pidió que regresara a Honduras para formar parte de o ser la directora de la Casa de la Cultura, que hoy es el Teatro Manuel Bonilla. Y entonces, en 1958, ella regresa a Honduras y funda el Teatro Infantil de Honduras. Recibía un salario por ser directora de la Casa de la Cultura, pero también al formar el Teatro Infantil de Honduras no recibía ningún salario. Durante su vida, Mercedita realizó 190 presentaciones en Costa Rica y 245 en Honduras. Omitiré mencionar las obras que hizo ella porque se dedicó a escribir muchos cuentos para niños, también teatro para adultos y también hacía adaptaciones de otros cuentos de otras personas para el teatro y la música. Físicamente, Merceditas era alta, delgada y muy erecta. Con solo verla, inspiraba respeto. Una de las características de Merceditas era el amor y la pasión que le ponía todo lo que hacía. Era infatigable. Muchas veces la veíamos limpiando los pisos y baños del teatro como si fuera su propia casa. Con su sueldo, se las arreglaba para comprar los insumos de limpieza requeridos y cuando nosotros llegábamos, nos pedía que pasáramos por el camino de ladrillos blancos para no tocar los pisos negros a los que se les pegaba con más facilidad el polvo que pudiéramos traer de la calle. Básicamente, en un resumen, para no entrar en lo que las otras compañeras van a entrar. Muchísimas gracias Raimunda por compartirnos eso. Vamos ahora a hablar con Norma Alegra Cerrato Savillón. Ella también forma parte de este cuadro de exalumnas de Mercedes Agurcia Membreño. Pero ¿quién es Norma Alegra Cerrato Savillón? Conozcamos un poco de su trayectoria. Exalumna de Mercedes Agurcia Membreño de 1972 a 1977. Abogada, máster en Relaciones Internacionales y Procesos de Integración. Diplomática con una carrera de más de 2 décadas en este campo. Se ha desempeñado como asesora legal de la Corte Centroamericana de Justicia, como secretaria general de la Cancillería, como ministra consejera de la Embajada de Honduras en Washington, capital de los Estados Unidos. Actualmente se desempeña como viceministra de Derechos Humanos, también se ha desempeñado como viceministra de Derechos Humanos y actualmente como viceministra de Relaciones Exteriores o vicecanciller, como se le conoce en el país, en la rama de cooperación internacional. Un placer, un gusto, gracias por acompañarnos. Vicecanciller, sea usted bienvenida y cuéntenos sobre la dimensión internacional de Mercedes Agurcia Membreño. Con gusto, Leonel. Pues como ha dicho Raimunda, Mercedes Agurcia Membreño fue una mujer de dotes extraordinarios, innatos, una persona prodigio, sin lugar a dudas, quien trascendió las fronteras por medio del arte. Quizá ha sido la primera mujer artista hondureña en cruzar fronteras con grupos de teatro infantil y de adultos. Nos distinguió en el exterior con su talento, sus presentaciones y sus reconocimientos. Para sus exalumnas consideramos que aún no ha nacido en el país una persona que reúna tantos talentos artísticos y que haya ejercido su profesión con tanta devoción y entrega, fiel siempre a su vocación de maestra y mentora.
Después de fundar y trabajar en la Academia de Música Santa Cecilia, como lo mencionó la licenciada Raimunda Castellanos, ella se traslada posteriormente a Costa Rica, ejerciendo por 18 años la docencia en ese país, lo que la llevó a fundar y dirigir el Teatro Infantil de Costa Rica. Primero trabajó como maestra de música en la Escuela Porfirio Brenes en San José de Costa Rica y luego se trasladó a la Escuela Marcelino García Flamenco de la misma ciudad. Como profesora de radioteatro, teatro danza, música y ballet, y es con este grupo de alumnas que funda el Teatro Infantil de Costa Rica. En cuanto a sus giras internacionales artísticas, tenemos documentadas 6 de ellas, siendo la primera en 1950, cuando decide viajar a Tegucigalpa con el Teatro Infantil de Costa Rica, presentando la obra Blancanieves y los 7 enanos y la Cenicienta. En 1962 viajó a Santa Ana, República del Salvador, con el grupo dramático del Teatro Infantil para participar en el segundo Festival de Teatro Centroamericano y presentó la obra costumbrista La India Triste, ganando el segundo premio. En 1966, el Teatro Infantil de Honduras viajó a México y presentó en el Palacio de Bellas Artes la fantasía musical Aladino y la Lámpara Maravillosa. Según los relatos periodísticos, dirigió la orquesta de maestros de ese país y los aplausos fueron interminables y de gran admiración para la gran artista hondureña. En 1967, el Teatro Infantil de Honduras viajó a Costa Rica y presentó en el Teatro Nacional de ese país el cuento musical Zapatillas Rojas. En 1968, el Teatro Infantil viaja de nuevo a Costa Rica y presentó la fantasía musical Aladino y la Lámpara Maravillosa. En 1975, el Teatro Infantil de Honduras vuelve a Costa Rica. En ese viaje ya participé, ¿verdad?, con la obra del titiritero en el que yo me desempeñaba como el coralito de la obra. También se presentó en 1975 en el Teatro Nacional de Costa Rica cuadros para una exposición. En total fueron 4 giras artísticas a Costa Rica, una a México y otra a El Salvador. En 50 años de labores de teatro, música y ballet, como dijo nuestra querida Raimunda, realizó 150 presentaciones en San José de Costa Rica y 245 presentaciones en Honduras. Los reconocimientos y homenajes a nivel nacional e internacional fueron muchos. A nivel internacional destacamos, en Costa Rica recibió 6 reconocimientos en total, 1957 medalla de oro en nombre del Magisterio Nacional, y de 70,000 escolares costarricenses entregados por el ministro de Educación. En 1968 recibe homenaje de la Municipalidad de San José de Costa Rica. En ese mismo año, pergamino de reconocimiento de la Escuela Benaventura Corrales de San José de Costa Rica. En ese mismo año también recibe placa de bronce, dando el nombre de Mercedes Agurcia Membreño al Salón de Actos de la Escuela Marcelino García Flamenco. En ese mismo año es candidata a la medalla rotaria al buen servidor, ganando por mayoría absoluta en la provincia de San José de Costa Rica. Y en 1975 recibe un homenaje del Ministerio de Educación de Costa Rica, inaugurando el teatro de la Escuela Marcelino García Flamenco con el nombre de Mercedes Agurcia Membreño. En Guatemala recibe en 1962 la Orden del Quetzal con pergamino y medalla del gobierno de Guatemala. En México en 1963 recibe la Rosa de Plata otorgada por la primera dama de la Nación Mexicana, la Honorable Señora López de Mateos. En total, Merceditas recibió 8 reconocimientos en el extranjero y en Honduras también recibió múltiples reconocimientos, hemos documentado 13 de ellos,
Y en 1963 ella es electa Mujer del Año en Honduras y por su loable labor en pro de los niños con poliomielitis recibió varios reconocimientos y citamos el de 1966 cuando inaugura el parque infantil con el nombre de Mercedes Agurcia Membreño en el Hospital de Niños Poliomielíticos y otros más recibidos de la Liga Hondureña contra la Poliomielitis. En 1977, el año de su partida hacia Venezuela, recibió la medalla de oro y pergamino de honor. Pero bueno, hasta aquí llego para dar espacio a mis compañeras también. Muchas gracias, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta mañana y con nuestros televidentes. Ahora le damos paso a la licenciada Jacqueline Foglia. Pero ¿quién es Jacqueline Foglia? Una destacada hondureña profesional de altos quilates, como decimos nosotros aquí en el país, que se ha destacado en empresas nacionales y multinacionales. Ella es graduada de la Academia Militar de los Estados Unidos, de la Universidad de Johns Hopkins. En la Universidad de San Francisco de la Victoria participó en la Asociación Empresariales y Sociales. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones. Jacqueline Foglia, por favor, cuéntenos el legado de la insigne maestra Mercedes Agurcia, como escritora, como dramaturga, como maestra, como directora de música, teatro, ballet, tantas cosas que tenemos que hablar, que tienen que saber, que tenemos que saber los hondureños sobre Mercedes Agurcia Membreño. Sí, gracias, Leonel. Cuando uno lo ponen a hablar de otra persona, es decir, que muchas personas pues, no la conocieron, solo leyeron, uno se pone a ver qué es lo que más causó impacto, qué es ese legado que causó tanto impacto, que cuando se habla con muchos de sus exalumnos, inmediatamente, cuando yo le pedí anécdotas a mis excompañeras y compañeras de otras generaciones, porque Merce pues, estuvo varios años, varias décadas en la enseñanza del arte, eran muchas diferentes historias, pero una resalta ante todo. Primeramente, la disciplina. Ella era una mujer sumamente disciplinada consigo misma primero. A pesar que nosotros, pues, luego nos dimos cuenta que pues, el salario de ella era una cosa pues, mínima. Hacía las cosas con tanta tesón, tanta disciplina, y ella le ponía el esfuerzo, como decir, ella le ponía con su motor para que todo funcionara en ese teatro. También impartía una disciplina fuerte, porque especialmente en el área del ballet y el teatro, es algo que no pueden haber errores. Ya cuando uno se presenta en un escenario, tiene que estar perfecto, y para llegar a esa perfección son horas y horas y horas de práctica. Entonces esa disciplina exigía el número de horas de práctica, tanto en el ballet, que es un arte difícil, como en el área de teatro, en el desarrollo de voz. Ella se pone y practicaba con cada persona, con los solistas, para tratar de que nosotros entendiéramos por qué nos hacía que una y otra vez que el plie, que esto, que ponga el brazo para aquí, que eso, que proyecte su voz. Entonces, es eso ante todo. Pero ella tiene tantas otras cosas que inspiró en nosotros. Una cosa que yo siempre me acuerdo de ella era ser íntegra, decir la verdad siempre. Merce no fue una persona que se conformó a su sociedad. Ella, nosotros a veces pensamos, puchica, nació mucho antes de su tiempo, porque en 1903, la sociedad teucigalpense, donde ella había nacido, era una sociedad muy cerrada, y ella era una niña que desbordaba creatividad, desbordaba otras cosas que no se conformaba a que ella fuera solo una maestra de escuela. Entonces, ella, con su increíble creatividad, ella escribió, formó cosas, cuando era una jovencita formó una escuela, prácticamente una escuela de arte dramático, Santa Cecilia, cuando ella desbordaba tanta creatividad que la quería compartir con otras personas, y uno pues lo mira, todo lo que dice, lo que han mencionado mis compañeras, ¿verdad? Es cientos de obras escritas de ella, de su imaginación,
las escribía, y nosotros nos ponemos a pensar que ella, con esa disciplina y con esa creatividad, ella creó esa magia. Y ese es el legado. A veces me pongo a pensar qué triste que no habían tantas videocámaras en aquel tiempo, porque todas esas obras que las plasmó de su mente y luego las puso en escena, esos movimientos, la combinación del libreto con el baile, con la música, ella grababa la música, creaba como un efecto de magia. Yo me acuerdo que era como tan emocionante entrar al teatro, entonces cuando se bajaban las luces, ¿verdad? La luz contra el telón, y empezaba aquella música clásica estruendosa, entonces los niños se súper emocionaban, entonces creaba, y prácticamente dos veces al año, en el tiempo que yo estuve, eran las obras, era pues, 8 días, se daban como 10 obras, porque los fines de semana eran 2 funciones, pero eran tantos niños que venían de afuera y ellos, y después, mami, yo quiero estar ahí, yo quiero, ese legado de crear esa magia que muchas veces, a veces la gente dice, no, es que solo los grandes artistas de Hollywood o en Broadway o en Londres son los que pueden hacer eso, pero nosotros lo teníamos aquí con Merceditas. Y tal vez para terminar, algo que yo siempre le digo yo, es esa perseverancia. Era una cosa, no se daba por vencida. Hay una anécdota que cuentan que era antes de mi tiempo, cuando fueron a México. Entonces, claro, en aquel tiempo las comunicaciones tienen que haber sido tremendamente pobres, y ella fue, ¿verdad? Practicó y llevaba una obra, pero ya de una calidad, con música, con balletistas, con artistas de teatro, que requerían un cierto espacio para que se pudiera ver la obra. Pues llegan a México después de todas las peripecias, ¿verdad? Que ellas llevaban en un avión de la Fuerza Aérea, iban con los telones, porque antes pues se pintaban los telones para colgarlos. Entonces llegan ahí y me cuentan las compañeras mayores que llegan y los ponen en un teatro que era un teatro vetusto, un teatro muy pequeñito y todo, y entonces Merce y las niñas como viéndola a ella y los artistas, los muchachos, porque ella se le decía a sus diferentes artistas, que son renombrados artistas nacionales, Belisario Romero, Salvador Lara, entonces que la quedaban viendo y ella no, y ella pues llamando por teléfono y todo, y logran, en ese mismo día, logran que le den el Teatro de Bellas Artes. Wow. Pero lo logran ya en la tarde, como decir en la tarde, entonces, pero la gente estaba como pendiente de que iba a haber esta obra de teatro de Honduras, y la gente pues esperaba, que la obra empezó como a las 9:10 de la noche, que para nosotros es tardísimo, pero para ellos es tal vez una hora más normal, y se logró que le prestaran pues el teatro insignia de México, ¿verdad? Que no sé si para las personas que han viajado a México, entrar al Teatro de Bellas Artes es un espectáculo, es un teatro inmenso, ¿verdad? Y con balcones grandes, con una capacidad muy, muy amplia. Entonces, pero ella, pues, como dice, yo voy a resolver con tesón y perseverancia. Esa es una anécdota, pero toda su vida fue así, de saltar barreras para lograr lo que quería. Y ella, nosotros no sabíamos cómo hacía, pero ella lograba que las cosas resultaran para el día de la obra. Y no era por magia, ¿verdad? Aunque ella lo estaba creando, era por tesón, por hacer las llamadas, por conseguir eso, por patrocinio, por ponernos a nosotros a bordar la lentejuela, porque todo estuviera perfecto para el día que abre ese telón. Gracias. Muchas gracias a usted por compartir con nosotros. Ahora hablaremos con Lucy Wu. ¿Pero quién es Lucy Wu? Conozcamos parte de su biografía, de su hoja de vida. Lucy Wu es una doctora en química y farmacia con máster en administración de empresas con un enfoque en negocios internacionales y en programación neurolingüística, certificada como coaching, capacitadora y oradora de John Maxwell Teen. Actualmente profesional independiente con más de 20 años en cargos de dirección tanto en el sector público como en el sector privado. Compártanos, por favor, doctora, justo en esta mañana, como exalumnas, iniciativas realizadas en la planificación por parte de Mercedes Agurcia Membrán. ¿Habilitamos el micrófono, por favor, doctora? ¿Habilitamos el micrófono? Sí, buenos días, muchas gracias, Leonel. Siguiendo con la
con la, el hilo de la conversación, Jackie, me recordara, me recuerda ahorita mi mentor John Maxwell, que dice, él es un mentor, el liderazgo es un gurú del mundo, y dice que el liderazgo es influencia nada más y nada menos. Y cuando ahorita escucho y recuerdo a Merce y veo que esa definición de John Maxwell es perfecta para lo que era Merce como persona. Su liderazgo fue influencia. Es influencia y es un liderazgo que ha trascendido el tiempo, ha trascendido la muerte, porque ella ya no está, hace 40 años no está con nosotros, y mucho más tiempo por las que nos fuimos antes, y ella todavía impacta en nuestras vidas. O sea que lindo ese tipo de liderazgo, y ese es el tipo de liderazgo que nosotros como personas y como país necesitamos, para, porque Merce se remiraba en sus alumnas, en sus actores. Ella no era protagonista, no querían los laureles para ella, sino que para sus alumnas. Y nos exigía lo máximo, como dice Jackie, lo máximo para nosotros, para que nosotros fuéramos disciplinadas, para que nos sintiéramos satisfechas de lo que hacíamos, ¿verdad? Entonces, viendo todo eso, nosotros tuvimos un reencuentro muy lindo de exalumnas, una convocatoria que creo que nuestra compañera Florencia Padilla tuvo una brillante idea de formar un chat y convocarnos a través de WhatsApp a una reunión de exalumnas. Y yo creo que hubo un hilo fino conductor y tuvimos una audiencia increíble. Creo que eso, si no me equivoco, fue en el 2014, a inicios del 2014. Nos reunimos, tan lindo fue, nos reencontramos compañeras, y también hubo de otras generaciones, porque como dijo Jackie y Mundita, habían generaciones altas, de las más grandes, las medianas y las chiquitas. Entonces, no, a veces no todas coincidimos en el mismo tiempo porque íbamos saliendo, entrando. Y estuvieron también los actores, como estuvo, recuerdo, Federico Ramírez, Jorge Pinto. Bueno, fue un encuentro tan bello. Me acuerdo que Jackie estaba en Afganistán, y nosotros nos conectamos por Skype contigo y nos pusimos a hacer una clase de ballet que era dirigida por Norma Zambrana. ¿Recuerdas? Entonces, fue tan bello que después empezamos a pensar, no puede ser que solo nos reunimos a hablar de Merce, pero necesitamos que la vida de Merce sea conocida por el mundo, por Honduras, por los mismos hondureños, no todo el mundo sabía. Y empezamos a botar ideas, y es así que y hubo la oportunidad de los 100 años del Teatro Nacional Manuel Bonilla. Y dijimos, qué momento más preciso para que por lo menos un pedacito de ese teatro lleve el nombre de Mercedes Agurcia Membreño. Y empezamos a ver el proceso. El proceso fue un poco largo y creo que duró año y medio, hasta que logramos conseguir el permiso, la autorización de la Secretaría en ese momento de Cultura, luego la autorización de Antropología e Historia para poner la placa, de cómo íbamos a ponerla. Y era carta más, carta vienen, reuniones, teléfono. Y lo logramos, hicimos un evento tan bonito en el teatro en el 2015, cuando fue el centenario. Y tuvimos una participación de los familiares de Merce que estaban aquí y muchas exalumnas, donde hicimos una exposición de del vestuario que usábamos. También de fotos que cada una recopiló para poder hacer una exposición bellísima en el Teatro Nacional Manuel Bonilla y poder poner la placa de Merce en el foyer del teatro, que está en el segundo piso. Pero también hicimos un gran esfuerzo porque vimos que el teatro en ese momento no estaba en las mejores condiciones. Entonces, entre todas aportamos para pintar el foyer y para acortinarlo, ponerles cortinas nuevas y que el foyer fuera remozado como se lo merece el teatro y como lo merece la memoria de Merce. Y pues no nos conformamos con eso. Realmente Merce nos enseñó perseverancia. Entonces también dijimos, no vale solo un nombre, que el nombre de Merce esté ahí. Vale más que también la recuerden y que sepan, conozcan quién es Merce. Todo lo que habló Mundita, todo lo que habló
Norma Leira, lo que está hablando Jackie, lo que habló Jackie, debe de ser conocido. Y empezamos a tener un conversatorio en el Centro de Artes y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde también solicitamos que uno de los salones tuviera el nombre de Mercedita Agurcio. Lástima que no logramos, no fue exitoso, al final dijeron que no se podía, pero nos permitieron usar su teatro, tienen un teatro ahí muy bonito. Hicimos un conversatorio muy lindo también, y donde asistieron las alumnas de la Escuela Mercedes Agurcio. Y ahí mucho más, sentimos nosotros mucho más pasión de seguir hablando de Merce, porque estas niñas se acercaron a nosotros y nos contaban que ellas no sabían nada de Mercedita, de todo lo que les estábamos diciendo. Y nos motivó mucho más, ¿verdad?, para hacer una petición a la Secretaría de Educación para que el nombre de Mercedita Agurcio fuera puesto en la promoción escolar que hace en ese año, fue 2014, pero solicitamos que si no se podía ese año, podía ser cualquier año posterior. Todavía estamos pendientes de esa respuesta, no lo hemos logrado, y aprovecho estos canales para, si alguien de la Secretaría de Educación estuviese viendo este canal, para darle seguimiento, porque mandamos notas al entonces ministro Marlon Escoto, también mandamos nota a Marcial Solís, y bueno, estamos esperando respuesta. También en ese mismo año, en el 2014, solicitamos que la historia de la vida de Merce Agurcio Membreño fuera incluida en los libros de textos oficiales de la Secretaría para el Sector Público y Privado. Afortunadamente, el Departamento de Curricular, de Diseño Curricular, dio una opinión positiva sobre la solicitud por el impacto que Merceditas ha tenido en la vida artística y cultural de la niñez y juventud en Honduras, no solo bueno, durante su vida, sino que, como hablé hace un rato, ha trascendido. Y dieron la opinión positiva, ahí tuvimos una, pero hasta en este momento no hemos visto un libro. Solicitamos en una nota posterior que fuera incluido en las nuevas ediciones, ¿verdad?, de libros. También hago este llamado a la Secretaría de Educación, a su actual ministro Hernando Hueso y a las personas encargadas de la edición de libros para retomar esta opinión que vale la pena, pues. ¿Y qué más vamos a hacer? Bueno, no quitamos el dedo de la llaga, ¿verdad? Queremos que hacer un espacio permanente, ya sea en el MIN o en Chiminique, para que se conozca la obra y legado de Merce, ¿verdad? Y hacer una exposición itinerante yendo a diferentes lugares, como por ejemplo centros de cultura internos que hay en el país, como hay en Valle de Ángeles, bueno, casi en todos los lugares, en Comayagua, en Gracias Lempira, Santa Rosa de Copán, hacer una exposición itinerante por ciertos tiempos para dar a conocer la vida, esta vida, pero es maravillosa, y del impacto que Merce ha tenido en la vida de todos. También queremos que publicar su biografía, que ahí es algo más. Tenemos un video muy lindo que es donde se resume la vida de Merce, pero queremos que quede impresa ya con una edición profesional de su vida, y para que lo conozcan nuestras generaciones y las generaciones que vienen detrás de nosotros. También, bueno, tenemos tantos sueños, ¿verdad? Y vamos a realizarlos. Este año, pues, creo un año de pausa para todos, creo, pero creo que lo tenemos, queremos que haya un mural, y aquí les voy a enseñar no sé si se ve bien, este es un separador de libros que sacamos durante el evento del centenario, y acuñamos una frase, dice: Mercedes Agurcio Membreño y Teatro Nacional Manuel Bonilla, dos historias que se funden.
Nos encantaría un mural en Cantarranas que con esta efigie de Merce, al fondo se ve, es el teatro, y esta frase bella de Merce, que no sé si tengo tiempo, pero para terminar quiero leérselas porque a mí me inspira y me llena de orgullo de haber sido su discípula. Dice, toda semilla que se siembra con amor algún día tiene que florecer. Yo cultivé ese predio con amor, sin límites, y ahora contemplo la cosecha esplendorosa de flores de ensueño y esperanza. Y ya para terminar, no quiero terminar sin leerles una partecita de la carta que Merce escribió desde Venezuela, que parte ese pensamiento lo pone en la carta. Pero pone algo que a mí me hace comprometer, de sentirme comprometida con su legado, con su vida, que dice, miren qué lindo, en cada una de ustedes hay un cerebro creador y un brazo ejecutor. Ya notaron el primer triunfo y con la ayuda de Dios y pensando en nuestra consigna, para Honduras y por Honduras, es el lema de teatro infantil, espero que seguirán luchando por la cultura artística infantil que en no lejano día será redención espiritual de esa patria tan querida, que desde aquí la veo como envuelta en un nimbo de ensueño. Miren qué bella frase dice, que en un no lejano día será la redención espiritual de esa patria tan querida, que desde aquí la veo como un nimbo de ensueño. A mí esto me emociona y me deja comprometida, y creo que esto es el hilo conductor que todas las exalumnas de Merce tenemos y que hacia la posteridad ese liderazgo ha trascendido, y ese es el liderazgo que debemos modelar todas, que es el liderazgo del servidor público que no pensó en ella jamás, sino que en la patria, en poner a Honduras, en darnos a nosotros, que éramos unas niñas, en ese momento tal vez no comprendíamos la exigencia, porque era súper exigente, pero que formó vidas. Creo que, muchas gracias, yo me emociono bastante, pero mis compañeras también sé que tienen ese espíritu. Muchas gracias, doctora. Bueno, tengo una ronda de preguntas para ustedes. Comienzo con, vamos a comenzar con Raimunda. Por favor, licenciada Raimunda, la primera interrogante, bueno, ustedes nos han hablado mucho de Mercedita Sagurcia. ¿Quién era Mercedita Sagurcia? Pero, ¿cómo era ella? ¿Y quién mejor que ustedes pueda describirnos? Bueno, yo quisiera, ya que tenemos poco tiempo, resaltar algo muy importante. Porque yo fui una de las personas que estuve con Merceditas los últimos años de su vida. Ella, en 1977, el gobierno de turno retiró a Merce de su cargo, otorgándole una pensión de 200 lempiras, que en aquel tiempo eran $100. Para esto, esta acción por parte del gobierno fue tremendamente devastadora. Una vez más, los gobiernos de turno no valoraban la labor educativa que por décadas realizó Merceditas para beneficio de la niñez y la juventud de Honduras. Su hijo Luis Alberto Chocano vivía en ese tiempo en Caracas, Venezuela, y vino a traerla para que tuviera un retiro más digno. Por años, Merceditas sufrió el alejarse de sus niñas, su arte y del país que tanto amaba. Vivía ya en Caracas en un 12º piso, pero se sentía huérfana de afecto en un medio desconocido. Inició dando clases de piano a algunos niños del edificio donde vivía, encontrándose, decía ella, con niños frívolos hasta la exageración, que no daban importancia a las enseñanzas del arte. Nunca dejó de añorar su teatro infantil de Honduras y también daba clases de gimnasia. A principios de 1979, mi familia se trasladó a Caracas por asuntos de trabajo y coincidimos viviendo en la misma ciudad.
Caracas en ese tiempo era el Nueva York de Latinoamérica, sede de muchas empresas multinacionales y tenía un lindo clima. El costo de la vida era sumamente alto y el tráfico era muy congestionado y desordenado. Nos encontramos con Merce ya no en una relación maestra-alumna, sino como dos amigas. Nos hablábamos por teléfono y me manifestó su deseo de escribir obras nuevas, pero se quejaba de no poder hacerlo porque le dolían sus manos. Quedamos que yo la visitaría periódicamente. Ella me dictaría y así podría cumplir su deseo. En ese tiempo, había instituciones en Venezuela que publicaban cuentos y los ilustraban bellamente para el deleite de los niños. Un día llegué y me encontré con que le había dado un derrame cerebral. La llevamos al hospital con su nuera Catalina y allí murió después de unos días. Su hijo estaba fuera de Venezuela en ese momento y sus restos fueron repatriados a Costa Rica, país que apreció su labor y la acogió hasta el último momento. Hoy que estamos a punto de celebrar 40 años de su muerte y en reconocimiento de los méritos que su vida evidencia y por su extraordinaria contribución a la educación de Honduras a través del arte, consideramos que el nombre de Mercedes Agurcia Membreño debe ser asignado a una promoción de graduados por parte del Ministerio de Educación. Quiero, para terminar, leer algo que ella escribió. En las alas sutiles de las hadas, pasando los límites de la tierra por sobre el cielo, viajemos al mundo de la fantasía, donde las lágrimas y penas pueden ser olvidadas, donde los adultos puedan recordar que una vez fueron niños, donde los niños puedan reunir fuerzas para afrontar el mundo, pues de los sueños, la fantasía y la felicidad de los niños, veremos una Honduras mejor, un mundo lleno de paz. Por Honduras y por Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted, licenciada. Bueno, voy con usted, embajadora. Cuéntenos específicamente, ¿usted conoce de alguno? Bueno, ya estamos hablando de países donde ella vivió, por ejemplo, y terminó sus últimos días en el caso de Venezuela. Pero hablemos específicamente de Costa Rica. ¿Cuál es el legado que dejó Mercedes Agurcia Membreño en ese país centroamericano? Le repito la interrogante, vicecanciller. El legado de Mercedes Agurcia Membreño en Costa Rica, por favor. Sí, gracias, Leonel. Bueno, como ustedes saben, la dimensión internacional de Merceditas fue inmensa. Ese es un tema que quisimos recalcar el día de hoy. Su trabajo llamó la atención de productores internacionales de la época. En 1974 vino al país el señor Benito Silva, representante de espectáculos de nacionalidad colombiana, quien se mostró interesado en el Teatro Infantil Nacional que dirigía Merceditas y que hiciese una gira a aquel país sudamericano. Ella, me recuerdo que recibió la visita del señor y tuvo la oportunidad de presenciar la actuación del grupo de Merce, que tuvo éxitos notables con el cuento de La Bella Durmiente, y obra a la que Merceditas le hizo la correspondiente adaptación musical y escénica. Al ser consultadas Merceditas sobre si estaría en disposición de emprender una gira por Sudamérica, ella expresó que todo dependería de los arreglos a que se llegasen, pero que el teatro que ella dirigía tenía todas las condiciones necesarias como para calificarse de un teatro profesional digno de montarse en cualquier escenario. Opinión que también compartió el señor Silva. Y en la última gira artística de Merceditas que hizo a Costa Rica, guardo algunas noticias del periódico, el Excelsior publica
y dice, citando, cito el último párrafo de ese diario de Costa Rica, que dice: el teatro infantil de la Casa de la Cultura de Tegucigalpa muestra un alto profesionalismo y su directora, Mercedes Agurcia Membreño, ha sabido ganarse el éxito y la simpatía en diversos países, con montajes como Zapatillas Rojas, Aladino y la Lámpara Maravillosa, Fantasía en Azul, Fantasía en Navidad y Sigue. Y como usted puede apreciar, Lionel y la teleaudiencia, Merceditas fue apreciada, muy apreciada, por el pueblo costarricense, donde ella residió por 18 años, se ganó, ¿verdad?, el cariño, el amor de todos esos niños y niñas, los padres de familia y de las autoridades de ese momento. Entonces, para nosotros, pues, nosotras cuando salíamos, pues, a las giras internacionales, y según puedo leer también de mis compañeras, las de las primeras generaciones, era de mucho orgullo también para nosotras representar a nuestro país en el exterior. Merceditas nos dio a todas nosotras esa oportunidad, ¿verdad?, de muy pequeñas, representar con orgullo, ¿verdad?, el arte de Honduras en el exterior. Eso que ella cultivó en nosotros, ¿verdad?, lo demostrábamos en las tablas, en los escenarios internacionales. Yo creo que eso nunca debe morir, ¿verdad?, ese legado que ella nos dejó en nosotros. Y creo que muchas niñas, ayer leyendo en el chat que de exalumnas de Mercedes, una de las alumnas decía, con mucho orgullo, en una de las presentaciones de Merceditas en México, me llevaron al palco presidencial donde estuvo el presidente de la República presenciando la gran obra que Merceditas llevó a México. Y a ella le preguntó, a Lisette Simón, me recuerdo que dice, el presidente le preguntó, ¿te quieres quedar en México y ser artista en México? Y como esas experiencias, me recuerdo también que siendo muy pequeña, un productor internacional vino a Honduras, miró las obras de Merceditas, habló con mis padres y le dijo a mis padres que me contrataba, ¿verdad?, como artista. Pero yo miraba la cara preocupada de mi madre que una niña tan pequeña pudiese, ¿verdad?, salir ya de Honduras en esas lides. Y a ella, pues, no estaba muy de acuerdo porque dijo, Norma Alegra tiene que estudiar. Pero este es un ejemplo de cosas que no se conocen, ¿verdad? De ella, de lo que ella también trascendió a través de sus alumnas, y como decía Lucy Bu, Jackie, Raimunda, muy cierto que ella nunca quiso esas glorias, ¿verdad?, sino que era para sus alumnas. Ese es un legado de humildad, la humildad de ella también es un legado para nosotros. Muchas gracias, embajadora. Voy con usted, Jacqueline. Cuéntenos específicamente, más allá de la influencia en los alumnas de ballet, teatro, música, ¿cuál es el legado que deja Mercedes Agurcia Membreño a la sociedad hondureña? Que aún estamos a las puertas de conmemorar 4 décadas de su partida y el nombre de Mercedes Agurcia es muy recordado aquí en mi país. Sí, Lionel, una de las cosas que sobresale y que yo me acuerdo mucho era el trato igualitario que tenía Merce con todos nosotros. Nosotros veníamos, bueno, de todos los estratos sociales de Honduras, éramos colegialas, la mayoría, desde primarias hasta secundarias, de colegios bilingües, colegios privados, colegios públicos y colegios religiosos. Ella nunca tuvo ninguna diferencia con todos nosotros, era un trato igualitario a todas. Después de los años nos dimos cuenta que pues había personas que no podían pagar, era una mensualidad pequeña pero no podían pagar, y yo no sé cómo conseguía que becaran a las niñas para que todas, nadie se sintiera de que ay, no puede ir a clase porque sus padres no han pagado, ¿verdad?, su mensualidad. Entonces era algo, y después trató de ir uniformando, que usáramos la misma ropa para que no se notara la gran diferencia. Yo me acuerdo que a mí me regalaban, yo de mis hermanas era la que más estuve en el ballet, en el Teatro Infantil de Honduras, y me regalaron una vez un leotardo que tenía una faldita como cosida.
y era un rojo, y a mí me encantaba. Yo era pues una niña como de 9 años, y yo ahí encantada con mi... Entonces me dijo Mercedes, no, me dice, eso no lo puedes usar aquí, ¿verdad? Porque es, tendría que, todo el mundo tendría que tener lo mismo. Y claro, a los 9 años, ¿qué iba a entender? Y yo digo, Mercedes, bien mala conmigo, ¿verdad? Porque uno así de chiquito, pero era eso. Pero después nosotros no nos dábamos cuenta que ella tenía toda otra vida fuera del ballet y el teatro infantil. Ella también tenía un grupo de teatristas ya adultos, ¿verdad? Ella fue una mujer que muy bohemia, muy bohemia. Todos nos acordamos que fumaba como chimenea, ¿verdad? Y nosotros, yo decía, Dios mío, se va a morir de cáncer, pero no, es decir, siempre tenía su cigarrillo aquí y se reía con aquella voz ronca. Pero entonces, cuando ya nosotros nos íbamos, a veces encontrábamos a un montón, una muchachada, se puede decir, que eran los teatristas, eran los jóvenes, ellos practicaban, ellos tocaban música, era como, y era ese mundo que nosotros las pequeñas solo mirábamos, y después, pero era como otro momento de magia, ese trato igualitario a todos. Ella tenía que lidiar con los padres de familia, con los teatristas, para que se aprendieran su libreto, porque muchos de los de teatro no eran parte del diario vivir, del ballet, que éramos la mayoría. Pero entonces era eso, pero también tenía que ver con la gente de las luces. Yo me acuerdo que teníamos pues las personas que pintaban los telones, carpinteros, gente pues de estratos sociales muy bajos, que apenas podían leer y escribir, pero hacían muy bien su trabajo, y ella con todos nos hacía sentir especiales. Pero otra de las cosas que también yo reconocía, que en medio de esa creatividad que tenía que escribir ese libreto e integrar la obra, bueno, hemos tenido una interrupción de conexión con Jacqueline, que ya más adelante estaremos nuevamente con ella. Pero voy con usted, doctora Wu. Cuéntenos, ¿cuál ha sido el legado en sus alumnas que ha dejado Mercedes Agurcia Membreño? O Merceditas, como cariñosamente se le llama en la sociedad hondureña, o Merz, como le llaman ustedes, sus exalumnos. ¿Cuál ha sido el legado? Hola, me volveré a conectar. ¿Me pueden ver? Creo que me emocioné mucho, Leonel. Esto pasa en la televisión en vivo. Que le digo yo que ella veía y tenía que integrar ese talento de todas las niñas en esa obra, todas con diferentes niveles de talento. Entonces hacía coros con las niñas chiquitas, con las niñas más grandes. Era una cosa, cómo lograba que todo mundo se sintiera parte de esa creación. Entonces era siempre esas dos cosas, que es un aspecto, un legado que para cualquier ciudadano del mundo es bueno, porque uno se tiene que ver con todo tipo de personas. En Honduras nos hemos vuelto muy intolerantes hacia personas que no piensan iguales a nosotros, y ese legado de Merceditas, de escuchar, ¿verdad?, de ver lo mejor, ver el talento en la otra persona a pesar de que esa persona no es como yo, y eso siempre ha sido como una algo que se lo digo a las personas, pero también es una guía para mi persona. Entonces, eso tal vez es lo que más yo pienso. Gracias. Muchas gracias, Jacqueline Foglia, exalumna del Mercedes Agurcia Membreño. Voy con usted entonces, doctora Wu. Y la interrogante, le decía, la influencia. ¿Qué influencia ha dejado con el paso del tiempo, y que a ustedes como menores en esos tiempos les ha dejado Mercedes Agurcia Membreño? Sí, la influencia de Merce, como dije al inicio, es el liderazgo que ella ejerció en su momento, y el liderazgo que ha trascendido la vida, que ha trascendido el tiempo, y todas nosotras conectadas a través de ese hilo conductor que hablaba, vivimos esa, tenemos ese sentir, estamos en el mismo sentir y pensar. Tenemos muchas de nosotros años de no vernos, y solo tal vez nos comunicamos a través del chat, pero hablamos como que si, o sea, como que nos leyéramos el pensamiento, hablamos igual, tenemos el mismo sueño, la misma vocación, el mismo interés de primero
de ver que nuestro, en nuestro país el liderazgo se ha perdido y queremos trascender nosotros con Merce ese liderazgo a las nuevas generaciones. Y ese es más que todo nuestro, como la meta que tenemos como exalumnas de Merce, que ese legado, que lo conozcan. Porque incluso cuando nosotros tuvimos todo el proceso de lograr que nos autorizaran de que el nombre de Merce fuera en una placa en el foyer, pues vimos que había desconocimiento de quién era ella, gente del gobierno. Entonces, bueno, necesitamos que todo el mundo conozca su vida y que la modele, la modele, porque es un ejemplo de vida de servicio. Ese es un legado no solo para nosotros, sino que para todas las generaciones que vienen tras de nosotros. Es un legado para la gente que tiene que dirigir este país. Pensar que es que como servidores públicos nos debemos a la patria, nos debemos al pueblo, a la población, de dar valor a las personas, y eso nos dio Merce. Merce nos dio valor porque ella nos exigía, era exigente, pero al final sentíamos una satisfacción que es valiosísima. En nuestro recuerdo está aquella satisfacción de vernos en el teatro, ver los aplausos, y los aplausos Merce los sentía para nosotras, no para ella. Y nos daba el mérito a cada una. A cada una nos trataba con una importancia como que si fuéramos la estrella de la obra, aunque no éramos, ¿verdad? Pero así nos hacía sentir. Entonces, eso es vivencia que debemos modelar y que es un ejemplo a seguir. Muchas gracias, doctora Abu. Licenciada Castellanos, voy con usted. Cuéntenos el montaje de las obras, ¿cómo lo realizaba? ¿Cómo hacía para que este montaje fuera tan perfecto que podía, como ustedes lo han manifestado, compararse con teatros internacionales de aquellas épocas? Leonel, no sé si a mí me estás dirigiendo la pregunta porque casi no escuché. ¿Licenciada Castellanos? No, a la licenciada Raimunda. Sí, le hacía la interrogante, el montaje de las obras de teatro, ¿cómo eran, licenciada Raimunda? Compártanos, por favor. Bueno, yo creo que ya más o menos han dicho nuestras compañeras antes de cómo Merceditas le daba tanta importancia a todos los detalles. Es siempre increíble ver cómo en una obra de esas a veces intervenían hasta 100 personas. Y personas desde chiquitas hasta hombres, ¿verdad?, que hacían teatro. Y entonces ella, con mucha diligencia, empezaba, dice, haciendo los libretos. Muchas veces la vimos en su máquina de escribir Remington, haciendo los libretos, ponía sus, cosa que la gente joven no conoce, sus páginas de carbón para poder copiarlos todos. Y así iba ensayando poco a poco a los que hablaban, a los que tenían que hacer sus bailes. Pero decía ella, para yo poder hacer estos bailes e inventar cuál era la forma de hacerlos, para empezar tenía que escuchar muchísimo durante la noche la música clásica e imaginarse cómo iba a hacer los movimientos de cada niña. Empezaba en silencio, solamente la rítmica de las cosas, y ya después, cuando las niñas se las sabían todas, unificaba con la música. Y entonces decía, qué bien me sale, dice. Sin duda, dice, el arte no se compra, se lleva en el alma. Y verdaderamente Merceditas llevaba en el alma todo eso. Lo sentía, lo vivía, diseñaba el vestuario, lo bordaba con lentejuelas y con perlas. Luego también diseñaba la escenografía, que era después realizada por algunos estudiantes artistas de la Escuela Nacional de Arte, de Bellas Artes, también
coordinaba la orquesta, porque realmente cuando se montaban las obras se hacía música en vivo, ¿verdad? Entonces ella coordinaba y velaba porque se realizaran los juegos de luces debidamente. Era lindo porque, por ejemplo, cambiándole a los focos enfrente con papel celofán, porque no se disponía de cosas exóticas en esos tiempos. Entonces ponía lo que era la iluminación del sol o la oscuridad de la noche, etc. Algo realmente mágico, algo realmente maravilloso. Ella nos enseñó tanto haciendo todos los detalles y dedicándose tesoneramente a lo que ella tenía que hacer. Muchas gracias, licenciada. Voy con usted, embajadora. Me gustaría que nos compartiera en la época que vivió Merce, como cariñosamente ustedes le llamaban, ¿cómo considera usted esa figura que trasciende fronteras y que aún se mantiene viva esta imagen a pesar del paso del tiempo? Sí, precisamente es todo, Leonel, lo que usted ha escuchado de parte de sus exalumnas aquí, el amor y cariño que ella siempre en nosotros lo cultivó. Y nosotros estamos tratando de transmitir todo lo que recibimos de ella y de todas esas enseñanzas que nosotros recibimos, principios, valores también como ahora que yo soy una funcionaria pública, que para mí es muy importante resaltar lo que ella dijo en su discurso cuando ella partió hacia Venezuela, su último discurso en Honduras, que voy a leer una partecita que dijo: para Honduras y por Honduras, es el lema del Teatro Infantil de Honduras, y como directora del Teatro Manuel Bonilla, tengo la plena seguridad de cumplir hasta el sacrificio con los deberes que me imponen dichos cargos y el reglamento general de esta institución, no como una rutina obligada, sino con el respeto y veneración que amerita el primer centro cultural del país. Entonces, ese orgullo, ¿verdad?, por lo nuestro, este orgullo por nuestra cultura, por nuestro país, el patriotismo que ella nos sembró a nosotros es muy importante. Y todo lo que eso ella que sembró también se mira ahora reflejado en varias de sus exalumnas que se dedicaron al arte, al ballet. Voy a mencionar, pueden haber varias, pero voy a mencionar en este momento, ¿verdad?, me recuerdo a Sara María Buch, quien nos da clase en este momento online de ballet, a su hermana Norma Zambrana y a Janet Zacapa, que era la prima bailarina que yo recordaba y quien aspiraba yo ser así como Janet Zacapa cuando bailábamos en las tardes. Entonces todas ellas han seguido el legado de Mercedes y creo que es muy importante que esto se transmita de generación en generación. Yo sé que como madres y abuelas aquí que estamos presentes, también hemos transmitido a nuestras hijas y a nuestros hijos ese cariño y los hemos matriculado buscando esa figura de Mercedes también en otros maestros y maestras. Muchas gracias, embajadora. Voy con usted, Jacqueline, por favor, me gustaría que nos respondiera la siguiente interrogante. ¿Qué cree usted que a través de las artes se puede legar valores a la sociedad, sabiendo que la mayoría de estas artes se hace para diversión? Pero sí es importante que también esto le pueda servir como una enseñanza, un aprendizaje para la formación del presente y el futuro de un país. Sí, Leonel, la enseñanza, especialmente de niños muy pequeños, debe ser integral. Y esa es una de las cosas que Merceditas trató a través de toda su vida, que la enseñanza de las artes fuera parte de la educación de los niños. Es decir, tristemente en los países que no son tan pudientes, se sacrifican algunas de los temas por darle importancia a otros en el currículum, porque no hay profesores, porque no hay recursos, etc. Entonces el deporte y las artes han sido los sacrificados en Honduras, tristemente. Nosotros, especialmente en el área rural, no, los niños no tienen acceso a escuchar música clásica, a tocar instrumentos, a hacer obras de teatro. Es decir, solamente
algunos profesores que son extremadamente creativos lo están logrando, pero el de la enseñanza, porque de veras las artes no solamente es el momento que uno ya mira el producto terminado. Las artes requiere mucha disciplina, hay una metodología en el teatro, hay metodología en la danza, las diferentes danzas, hay metodología en el recitar poesía, en el componer música, en el escribir un libreto. Hay una metodología y eso es lo que nosotros hemos perdido. Y en Merceditas era una cosa que desbordaba creatividad, era impresionante. Ahorita que Raimunda estaba hablando, yo ayer estaba hablando con mi hermana y le decía, mire Leo, fíjese que usted cuando usted mira una película y usted mira que después de la película salen aquel ristro de nombres y créditos, y son cientos y cientos y cientos de personas que van en la producción de una obra, ya sea el cine o el teatro. Pues en Merce, todo eso hubiera sido un nombre, o tal vez cinco, literalmente. Ella es como que desde escribir el libreto, todo lo que es producir, ¿verdad? Que el vestuario, diseñar el vestuario, ella iba y grababa alguna música que tenía que grabarse, ¿verdad? No componía las obras, eran obras de música clásica, pero uno las tiene que arreglar para que la orquesta las toque cuando eran en vivo. Entonces, ¿y cómo compaginaba eso? Que las luces, que cuál celofán, era una cosa impresionante, como yo le decía, Dios mío santo, pero qué mujer para... Era como un torbellino y todo lo hacía. Y encima era la educación diaria, porque no solamente practicábamos para las obras, practicábamos clases de piano y clases de ballet normales, que marche, que esto, que ponga el brazo para acá, que la posición, que las mil veces que hay que inclinarse, que la primera posición, la segunda posición, que la zapatilla ponga el talón. Eso era... Era como, y como le digo, como una mujer que solo tenía 24 horas en el día logró tanto. Era una cosa impresionante. Entonces, por eso es que nosotros decimos, ese legado y que nosotros 40 años después todavía nosotros sentimos, ¿verdad? Con sus enseñanzas sentimos que nos ha ayudado, porque la educación en artes, el apreciar buen arte, el apreciar metodología para aprender, eso le ayuda a uno en la vida. Le ayuda a uno en disciplinarse, en saber que uno no puede lograr un buen trabajo si usted no le ha metido antes, ¿verdad? Es un orden. Usted no puede decir, ay, bueno, aquí voy a hacer una gran presentación si no la he practicado, si no he hecho apuntes. Entonces, todas esas cosas de la enseñanza del arte, y también estamos perdiendo mucha creatividad en los niños de Honduras. La creatividad le ayuda a abrir la mente, y en este momento que estamos pasando, este momento tan, tan difícil de la pandemia, de todo el mundo, necesitamos esa creatividad para ver cómo vamos a salir adelante como país. Entonces, yo a veces le digo, nosotros necesitamos que la gente se dé cuenta que no es un lujo tener arte, que el niño toque un instrumento, no es un lujo, tiene que ser parte normal de la educación de los niños. Parte normal que se paren en público y reciten, saquen la voz y todo, porque eso le ayuda a uno. Si uno, es decir, va a proyectarse toda su vida con su voz, que uno se logre parar bien, erguido, porque ella siempre, párese bien. Y después la otra cosa que todas nos acordamos, no más que chicle. las cosas que, y uno se acuerda, ¿verdad? Cuando él está marcando chicle, uy, Dios, Mercedita, me hubiera regañado, pero cosas que le van ayudando. Pero esa enseñanza de que nosotros nos ha ayudado a ser mejores profesionales, para muchas somos profesionales, para las personas que son madres y abuelas, el ejemplo. También, y después a nivel de liderazgo, ¿verdad? Porque ella era una líder y ella quería que nosotros fuéramos líderes. Y cuando ella escribe lo que han leído las compañeras, ella lo que quería dejarnos es el legado, que utilizáramos las enseñanzas que ella nos, para sacar adelante a Honduras. Gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Cierro con usted esta participación, doctora Bu, cuéntenos, ¿considera usted el hecho de haber formado parte dentro del arte, esto ayuda en la personalidad de ahora ustedes como profesionales? Definitivamente. Sí, le escuchamos, estamos bien. ¿Me escuchan? Sí. Definitivamente, fíjese que estaba pensando y escuchando ahorita a Jackie, digo, a uno lo que le ha servido a uno cuando uno tiene esa mente de líder, de compartir, de agregar valor a las personas,
quiere que todo mundo lo viva. Y es claro, ese impacto de Merce en nuestras vidas, en nuestra personalidad, el arte, la disciplina, el arte es algo que motiva el alma, y como seres integrales que somos, tener el alma motivada, la mente con pensamientos buenos, positivos, y el arte abre ese pensamiento creativo y nos hace pensar en cosas lindas. Entonces, sí, definitivamente, en la personalidad de los niños, inculcarles desde pequeño, como decía Merce, agarraba a los niños chiquitos, había niñas, creo que Doris, una de las compañeras, entró de 5 años, a todos los niveles nos fue formando, ¿verdad? Entonces, pero claro, en un niño, el niño es una esponja, y darle este bagaje de arte, como dice Jackie, el arte no es un lujo, no está de más, no debe ser un accesorio, debe ser parte de la vida de todo niño. En la cultura oriental, tener un arte es un must, debe de tener todo niño una enseñanza en un arte, ya sea canto, baile, danza, piano, cualquier instrumento musical. Así que definitivamente el arte impresiona nuestra vida y nos favorece nuestra personalidad. Y como les digo, como exalumnas de Merce, quisiéramos que todos los niños tengan la oportunidad que tuvimos nosotros de tener una maestra de la calidad de Merce. Y yo sé que hay muchas personas que ahorita a nivel de cultura están haciendo su esfuerzo. Y yo los invito a conocer un poco más de la personalidad de Merce, de modelar esa personalidad, porque nosotros debemos saber de quién aprendemos. Aprendemos de personas que tuvieron éxito, que tuvieron impacto. Es maravilloso. Y yo me siento, igual que mis compañeras acá, y al público que me está viendo, que el arte debe de ser una parte de nuestra vida. Y los que tenemos hijos y nietos, busquemos de que ellos se formen en el arte, en cualquier actividad artística y cultural. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Abu. Fíjense que ahora entiendo por qué el éxito profesional de ustedes, el hecho de temprana edad, haber iniciado en el arte, esto le ayuda al ser humano de practicar el arte, el deporte, todo esto porque al final se convierte en una disciplina y esto nos ayuda mucho a poder organizar nuestra vida. Me encantaría seguir platicando con ustedes para hablar de todo ese legado que nos ha dejado y que se mantiene viva todavía en nosotros y esperamos que continúe en las futuras generaciones. Mercedes Agurcia Membreño. Hemos llegado al final del foro. Tengo espacio 30 segundos, un mensaje final por cada una de ustedes. Comienzo con ustedes, licenciada Raimunda, por favor. Licenciada Raimunda, mensaje final, 30 segundos. Bueno, tuvimos un problema de conexión. Embajadora, con usted, su mensaje final, por favor. Bueno, mi mensaje que nos transmitió nuestra gran maestra y mentora es poner amor, ¿verdad? Con vocación a lo que hacemos, con entrega, con responsabilidad, con disciplina, en todo lo que hacemos. Ese es el mensaje, ¿verdad? Que de los grandes mensajes que nos deja Mercedes, ser perseverantes, emprendedoras y líderes. De eso necesita nuestra patria, especialmente en este momento. Ese es el gran mensaje y yo puedo ahí concluir con este humilde mensaje de Mercedes, porque eso era lo que ella nos enseñó y lo que ella hacía en su vida. Muchas gracias, embajadora. Jacqueline, voy con usted. Mensaje final de esa comparecencia. Sí, Leonel, muchas gracias por este espacio y creo que ha quedado tanto por hablar. Cuando empezamos a hablar de Merce, queremos hablar de más cosas, de su dimensión internacional, que Norma Alegra no lo mencionó, pero ella hasta actuó en el teatro ya como embajadora nuestra, bueno, como ministra consejera en Washington con su hija, tratando de integrarla al arte. Pero después tenemos a una fantástica compañera, Wani Álvarez, ¿verdad? Que ella tiene todo un movimiento cultural a nivel mundial
que está de veras poniendo a Honduras en alto y especialmente a los garífunas de Honduras en alto. Entonces, a Edna Pujol, que tiene una escuela de gimnasia rítmica que también crea magia. Hay tantos los impactos que ha formado en nuestras vidas que nosotros queremos continuarlos compartiendo, y agradecemos nuevamente a TNH por este espacio, y sí deseamos que se dé la oportunidad de hacer otros conversatorios para poder seguir compartiendo la vida de esta extraordinaria hondureña, Mercedes Agurcia Membreño. Gracias. Muchas gracias a usted, licenciada Foglia. Cierro con usted, doctora Bu. Sí, muchas gracias por la oportunidad que nos ha dado a través de TNH. A las personas que nos están escuchando, mis compañeras ya han hablado ese impacto de personalidad, en la personalidad que nos dejó Merce. Pero ahorita yo voy a aprovechar los últimos minutos para hacer un llamado a la Secretaría de Educación y que nos demos seguimiento a las peticiones anteriores sobre que el año escolar, la promoción lleve el nombre de Mercedes Agurcia Membreño, tal vez el año 2021, y que se aplique la opinión técnica del Departamento de Diseño Curricular de incluir la vida de Merce en los libros de texto de la Secretaría para el Sector Educativo del país. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a usted, doctora Bu. Bueno, todavía hay tiempo, la Secretaría no ha dado todavía el nombre de la promoción. Podría ser recordando el 40º aniversario de la muerte de Mercedes Agurcia o de la partida de Mercedes Agurcia Membreño, podría ser el nombre de la promoción para este 2020. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Éxitos, muchas bendiciones para todos, para la licenciada Raimunda, para la embajadora Norma, para la licenciada Foglia, al igual que también para la doctora Bu. Saludos a Jessica también, hasta los Estados Unidos, que ha estado conectada aquí con nosotros a través de Televisión Nacional de Honduras, y todos nuestros televidentes que nos han seguido a través de la página del www.tnh.gov.hn. Muchísimas gracias, éxitos y muchas bendiciones. Hemos conocido parte de la vida de una gran hondureña que puso muy en alto el nombre del arte y la cultura a nivel internacional y que también nos ha dejado un legado muy importante. Bonito día, feliz fin de semana, que Dios le bendiga siempre y recuerde, mejor hablemos.